Mañana estamos con el juego de la selección nacional. Dos partidos, estos son los últimos, ¿no? Después ya no hay más cómo ya. ¿Verdad? Arrancamos ya en marzo después, la eliminatoria. Estos son los dos partidos finales de cómodo de la selección, por eso que son, tienen particular interés, ¿eh? Con Argentina y Venezuela, dice John, déjate hinchar. No, Bulgaria y Arabia entraron en lugares de Argentina y Venezuela. Es otro tema que denunciamos acá en algún momento, que Robert hizo también la... Se hizo la denuncia para ver si se puede... Hay un informe de selección. El informe, ¿hay un informe de selección? Sí, sí. Bueno, termino acá, en este vamos al informe de la selección. Bueno, en el reclamo que se hizo porque había un contrato firmado para jugar con Argentina y con Venezuela. Bueno, de todas maneras, hay que reconocer algo, porque muchas veces no reconocemos que cuando se nos cae algo, de repente te cuesta mucho conseguir partido. Bueno, rápidamente se consiguieron rivales para poder mover el equipo. Me dice, no son rivales demasiado importantes. Bueno, no sé, Bulgaria no es, Arabia está en una formación eterna. De todas maneras, el hecho de jugar frente a selecciones diferentes, frente a estilos diferentes, nos va a servir para tomar una composición de lugar de parte del técnico, a ver qué tenemos, porque venimos de vacaciones y en marzo arranca ya la que duele, la eliminatoria. A ver el informe de la selección nacional, no me tengo, porque reitero que mañana a las 2 de la tarde vamos a estar con el Gato Stecci transmitiendo a través del Sistema Nacional de Televisión el partido entre Bulgaria y Paraguay. La albirroja por el SNT. Continúan los preparativos en la ciudad de Sofía, capital de Bulgaria, de cara al amistoso de este jueves, donde la selección enfrentará al conjunto local desde las 14 horas con transmisión del Sistema Nacional de Televisión. Eduardo Berizzo podrá contar con todos los convocados. Por la tarde ordenará un ensayo en el Estadio Nacional Vasil Levski, sede del encuentro internacional. Dicho escenario tiene una capacidad para más de 45.000 personas. Antes de la práctica hablarán en conferencia de prensa Eduardo Berizzo y un jugador albirrojo. En cuanto al once titular, es probable que Jorge Moreira tenga algunos minutos como lateral derecho. En el resto de las posiciones sería casi el mismo once del último amistoso contra Eslovaquia. El segundo encuentro será en Riad, Arabia Saudita, el próximo martes desde las 13:30 horas y también lo vas a vivir por Canal 9. ¿Mañana paramos la canchita o no? ¿O así nomás? Sí, ¿no? Sí. Mañana paramos la canchita personal. ¿Cómo va a jugar Paraguay a las 2 de la tarde? Mañana jueves y el martes a las 2 de la tarde también frente a la selección de Arabia. Así que vamos a estar pendientes de las noticias que llegan desde ahí para saber cómo va, en definitiva, cómo se va a parar Paraguay mañana. No sé, Martín dice la misma integración. ¿Alguien se acuerda cómo integró el otro día? Yo no me acuerdo un corno. ¿Ustedes se acuerdan? El martes entramos a la 1. Martes entramos a la 1. Sí, señor. ¿Y mañana? Las 2. A las 2. ¿Y el partido qué era? Mañana, que a las 2 también el partido. Ramón. ¿Te acordás cuál fue la integración del partido pasado? No se acuerdan ustedes, ¿no? Acá la baja que hay, que no queríamos ver, es la baja de Cuba, ¿no? La baja de Cuba, que lamentablemente se lastimó. Le decían quién es. Nacionalizado, marca la diferencia o no. Creo que en el puesto que juega Cuba va a marcar una diferencia porque no tenemos un volante central salvo el Topo Cáceres, que está volviendo y está volviendo bien y está dando clase de lo que es un verdadero, valga la redundancia, clase A en Cerro Porteño, así que si Dios quiere y anda bien el Topo, tal vez lo tengamos en el arranque de la eliminatoria, ¿por qué no? De todas maneras con Cuba, que ahí sí estará bien. Tenemos un volante tapón, cosa que no teníamos, ese volante disciplinado delante de la línea de cuatro, por más que no sea el esquema que juega Berizzo, con un volante tapón y tres más delante, habría que ver cómo se dan las circunstancias, ¿no? Berizzo que estaba de cumpleaños, ¿quién fue? Me dijo que era cumpleaños Berizzo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Carlos Troche qué? ¿Es amigo de Berizzo? ¿Es pariente, Troche? ¿O es nomás Cholulo de Berizzo? Cholulo, Troche. Yo no sabía nada. ¿Vos sabías que
Vos sos Cholula, ¿no? Pausa. Bueno, a la vuelta de la pausa, redondeamos el tema de la selección nacional. Y mañana estamos, reitero, con la transmisión. Se para el fútbol local por los partidos de las selecciones. Arrancan otro fin de semana, nada más ni nada menos que con el clásico. Olimpia lo agarra en la bajada. Pero viste que el receso, normalmente el receso le hace bien al que viene mal y le hace mal al que viene bien. Ahora venía bien Cerro, que te cerró la mueblería por 2 semanas ahora. Pausa. Llegaron los combos familiares de Personal para poder internarte y navegar por internet todo el día, si querés, con la fibra óptica más rápida del país. Personal, que además te permite tener hasta un 40% de ahorro. ¿Qué esperás? Entrá ya ahora mismo en el... Llamá, mejor dicho, al 0971-100.000 o andá al local de Personal más cercano y contratá los combos familiares de Personal. Ahorrá hasta un 40%, navegá todo el día con Personal, que tiene la fibra óptica más rápida del país. Bueno, señores, ya está la gente de IDM. Mañana estamos a las 2 de la tarde con el partido de Bulgaria Paraguay con el Gato Esteche. Me voy antes que aparezca el argel de prensa ahí que me saca. Me dice, vamos a salir, boludo. El chico argel, que es ese. Silvia se llama, no es argel. Es demasiado argel. Pero mire que yo una vez fui dejado de... Yo también alguna vez fui dejado de Granada y un día dejé de ser dejado. Hoy son dejados, mañana no. ¿Contrato hasta cuándo, por favor? ¿Hasta cuándo tenés contrato? Y yo no sé. Porque nosotros tenemos hasta el 2030. ¿2030? Oh, ah, sí. Qué bien usted. No, yo no sé. Yo me voy de vacaciones después del mes que viene. Nada, padrino, fuerza, padrino. Yo no sé si vengo. Bueno.